Bienvenidos amigos in italiana. Hoy día voy a preparar una torta de zanahoria da chuparse los dedos de verdad. No tiene solo zanahoria, también tiene jugo de naranja. O en lugar de eso puede utilizar el jugo de limón y almendras, o sea, harina de almendras. Y de verdad es para chuparse los dedos. Bueno, necesitamos hacer un dulce, ¿no? Porque ya hicimos muchas recetas sin dulce y hoy día quiero comer dulce para el desayuno, porque en Italia el dulce se come en el desayuno. Muy bien, entonces, ¿está listo? Vamos a ver lo que necesitamos y comenzamos nuestra preparación. ¡Olé! El ingrediente principal de esta receta son las zanahorias. Necesitamos, antes que todo, lavarla bien con un pelapapa, eliminar la piel y rallarla bien. La cantidad de zanahoria rallada es de 250 gramos. Después, harina. También necesitamos 250 gramos de harina, pero en este tipo de receta puedes utilizar también un tipo de harina que no tiene gluten. Por ejemplo, harina de arroz, harina de soya o cualquier otro tipo de harina que no tiene gluten, porque hay muchas personas que tienen problemas con el gluten. Otros ingredientes es la levadura, el polvo para hornear. Necesitamos por esa medida 16 gramos. Después necesitamos 4 huevos enteros, 250 gramos de azúcar, 100 gramos de harina de almendras, 135 gramos de aceite de maíz, de soya, o sea, cualquier tipo de aceite que sea delicado, un poquito de sal y una naranja. De la naranja necesitamos la ralladura, o sea, la cáscara, solo la parte amarilla, y también el jugo, el zumo de la naranja. El peso total tiene que ser de 120 gramos. También le añadimos al zumo de la naranja la pulpa de la naranja. Comenzamos la preparación. Adentro de una licuadora poner la zanahoria, la ralladura de la cáscara de la naranja y también el zumo de la naranja con su pulpa. Encender la licuadora y a hilo añadir también el aceite. En lugar de la naranja puede utilizar el limón. Misma medida, mismo peso, la misma cascarita, ¿ok? Tienes que rallar la cascarita de un limón y el zumo de limón y lo va a añadir. Y créeme, va a obtener un resultado espectacular, es porque la zanahoria se queda de encanto también con el limón. Una vez que obtenemos esta textura, o sea, este resultado, poner esa cremita adentro de una bowl y luego le añadimos la harina de almendras. Mezclar bien hasta que sea perfectamente absorbida a la cremita de zanahoria, jugo de naranja o en lugar el jugo de limón y ya está. A continuación poner los 4 huevos enteros adentro de una bowl y añadir también el azúcar. Tienes que batir por unos 20 minutos porque necesitamos llegar a una textura particular. Lo puedes hacer lógicamente manualmente con una de estas batidoras pequeñitas y no hay ningún tipo de problema, pero recuérdate que tienes que batir por 20 minutos porque necesitamos capturar pequeña burbujita de aire, ¿ok? Esto es importante. Después de unos 2 minutitos añadir también la sal. A la harina añadir el polvo para hornear, los 16 gramos. Recuérdate que puedes utilizar cualquier tipo de harina que no tenga gluten. Después cernir bien y ya está también lista la harina. Mira, esta es la textura que necesitamos obtener. Ahorita ya aquí tenemos mucha pequeña burbujita de aire que en la cocción se van a inflar y van a permitir a la torta de quedarse bien suave. Mira, esta es la textura que necesitamos obtener. A continuación, añadir la mitad de la cremita que hemos hecho con la zanahoria.
Y cuando la vamos a unir, esos dos compuestos, tenemos que virar un poquito la boule y con una espátula amasar o mezclar de abajo hacia arriba. Ten cuidado, muy delicado en esa fase de trabajo. ¿Por qué? Porque si se van a romper las pequeñas burbujitas, ¿qué pasa? Que la torta se va a quedar baja y no va a crecer y va a ser un poquito dura, ¿ok? Luego le añadimos la mitad de la harina con el polvo para hornear. Lógicamente, ya lo viste, esta harina ya está perfectamente cernida y unida con el polvo para hornear, que también va a ayudar la leudación de esa tarta. Y la vamos a unir de la misma manera, virar un poquito la boule y con una espátula amasar delicadamente de abajo hacia arriba. Cuando desaparece totalmente, le podemos poner la última parte de crema de zanahoria y cuando está absorbida también esa, le vamos a añadir también la última parte de harina. Ya la base de la nuestra torta de zanahoria o zanahoria está lista. Mira, esto es el resultado que necesitamos obtener. Si no estás así, no te va a salir bien, ¿ok? No te vas a crecer bien en la fase de cocción. Poner un poquito de mantequilla en, digamos, en la parte externa del molde, pero en la parte baja yo te aconsejo de cortar un papel encerado, ¿ok? En esa manera se va a despegar mucho más fácilmente. A ponerle adentro toda la masa, mira, espectaculares, perfecto. Y cuando quieres distribuir bien en toda la masa, en todo el molde, no tienes que batir para nada, tienes solo que virar en esa manera, derecha y izquierda, derecha y izquierda, como el volante del carro, del coche, ¿ok? Temperatura del horno, vamos a hablar de la cocción. 180 grados, el tiempo de cocción de 45 a 50 minutos, depende de la fuerza de tu horno. Y mira el resultado que tenemos, es espectacular, hay un perfume riquísimo de chuparse los dedos. Y ahorita, antes de sacarla del horno, hace la prueba con un palillo de madera. Si te queda seco, entonces está listo. Si te queda húmedo, tienes que seguir la cocción por otro minutito más. Y cuando ya se pone fría, ok, le sacamos el papel encerado, le ponemos encima un poquito de azúcar micro empalpable y ya está. Y ahora lo vamos a probar. Y mi pregunta es, ¿será buena o no será buena? No sé. Le recuerdo de suscribirse a mi canal si no lo has hecho, de compartir este video con todos sus amigos y darle un like porque para mí es muy importante. Y también le recuerdo que en mi sitio internet encuentra todas mis videos recetas. Mira, espectacular, espectacular. Lo quiero mucho. Alla prossima video receta. Ciao. Buongiorno, adesso andiamo a fare la prova dell'assaggio. Finalmente, infatti, stanotte non ho dormito. La prima cosa che ho pensato è domani mattina mi devo sbranare quella torta. Ebbene, yes, siamo arrivati a questa mattina ed eccola qua. Mamma mia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so, che cos'è? Io la mangio e poi mi faccio anche un buon caffessito perché la colazione si fa così. E giustamente uno quando fa colazione si mette la divisa. Volevo stare in mutande e reggiseno, ma fa freddo e quindi mi sono messo la divisa perché dico così almeno sto meglio. Vabbè, ma la mia domanda è, sarà buona ovvero o non sarà buona? Vieni vicino, guarda com'è soffice, guarda che bello, guarda che meraviglia, mamma mia, guarda. Oh, vediamo, guarda. Che delizia, che morbida. Soffice. Ragazzi, è deliziosa, mamma mia, ma che buona. Vabbè, mi ricordi di una cosa nell'orecchio proprio vicino vicino. Ti devo mucciare, non sono arrivato.